Autoridades de migración rescataron a 137 migrantes originarios del continente africano. Tenemos esto y más en las breves nacionales. En una operación con las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de Migración rescató a 137 migrantes africanos después de ser abandonados en un autobús en Veracruz. Los agentes de migración acudieron luego de una llamada que alertaba sobre un autobús de pasajeros en la carretera antigua Las Chuapas-Nanchital. Mario Alberto N., alias Mario Calabazas, fue hallado sin vida en Sinaloa. Es señalado de ser líder de un grupo criminal que opera en el municipio Calabazas, lo que provocó el desplazamiento de familias en la zona serrana. Aparentemente, su muerte se debió a deshidratación en un domicilio abandonado. Un simulacro que se salió de control habría sido la causa del incendio que consumió varias bodegas en la zona industrial de Mérida, en el llamado Parque de Industrias No Contaminantes, que dejó cuantiosos daños materiales, pero sin heridos o bajas que lamentar. Bomberos, policías y personal de protección civil evacuaron a más de 100 personas que en ese momento se encontraban en oficinas. Un camión de carga y un vehículo particular resultaron involucrados en un choque sobre la autopista Siglo XXI, quedando el contenedor del tráiler atravesado sobre la vialidad y la segunda prácticamente destruida. Una cámara de seguridad ubicada en la cabina del camión permite apreciar cómo el auto se impactó de frente tras invadir el carril contrario. Se reportó la muerte de una persona, además de un herido. 1TV.